la rada, como el otro interés y también comités por la rada, don María Mañego, como ha dicho, EH Bildu, don Félix María Mañego del Río, EH Bildu, con el fin de cerrar la sesión ordinaria de primera convocatoria con la presencia del señor alcalde, don Carlos Sotés, la rada de cuenta, asistido por el secretario de Manuel Sánchez. Buenas noches a todos, declaro la sesión puerta abierta, doy inicio a la sesión con el fin de acordar los procedentes sobre los siguientes asuntos. Primer punto, aprobación del acta de la última sesión. El acta de la sesión ordinaria del día 24 de noviembre del 2016 que ha sido repartida junto con la convocatoria. ¿Ya alguien tiene alguna algo que decir al respecto de la convocatoria? Ahí, del acta. No. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 2, resolución de la alcaldía de la 96 a la 99 y ratificación de la resolución 97/16 de 29 de noviembre, si procede. Eso es que luego habrá el veto de la gente. Sí, luego se puede dejar en 10.
permite, y aquí no se ha puesto todavía, pero que existen mis listados a continuación, como el total de gastos es de 2.847.008 euros, y el de gastos, lógicamente, que se equilibra, es también de 2.847.008 euros. Segundo, sí, por contestar, por,
incluso de meter la parte de las monjas, la respuesta fue negativa, pues porque este tipo de, bueno, nosotros en sí queremos seguir la línea y apostamos por el tema del cine. Y en sí ya dijimos en su día pues, que la línea, pues, la línea continuista de la Casa de las Monjas, decidíamos de buen momento tenerla aparcada y seguir con el cine. Simplemente con esta. Nosotros vamos a rechazar los presupuestos, no porque en gran medida pues haya, tengamos diferencias en las cosas. Así que uno de los puntos es el tema también este, uno de los 300.000 euros que van destinados al cine. Y luego pues nos gustaría, nos hubiese gustado para futuras ocasiones, hablar del tema del comunal, de la riada de dineros que han entrado desde el año 90 y pico, que se fue subastando el comunal a este ayuntamiento, y son, en este caso, 230.000 euros. Sí que nos gustaría abrir un debate de este dinero, a dónde tiene que ir destinado. Es la gente, hablando en términos de la rada, pobres y ricos, es la gente pobre la que más está aportando a este ayuntamiento en cuanto a cuantía de dinero por la renuncia que todo el pueblo hizo del comunal. O sea, me refiero, y de ejemplos a otros pueblos, la gente hubiese mantenido las parcelas del comunal, los mete en la cooperativa y se reparte el dinero. Fijaros en este pueblo, la solidaridad que tuvo todo el pueblo y toda la gente que le correspondía comunal hacer dejación de eso. Y de alguna manera nos gustaría abrir un debate, porque seguro que hay viudas que están cobrando 600 euros y que no encienden el radiador porque no les llega. Pues bueno, abrir un debate en torno a ese dinero, cómo se puede enfocar, ¿no? Y luego, pues el tema del cine, como luego vamos a votar, pues ya daremos un poco nuestras explicaciones, no sé, un poco más, sin más. En el resto de los conceptos, pues no sé cómo decir. Bueno, yo me supongo que te refieres a la partida de ingresos de los ciudadanos. Sí, de los ingresos. Sí. Bueno, a priori, pues también esto se podría haber expuesto antes. Pero bueno, no tiene mayor. Claro, una semana, casi una declaración. Como yo siempre he dicho, los presupuestos, siempre lo he recordado, los presupuestos son unos documentos vivos y están abiertos todo el año. No tenemos que esperar la última semana para meter partida ni para debatir de los presupuestos. En fin, respecto a me parece. Vale, si os parece. Pasamos a la siguiente parte, de la aprobación de la plantilla orgánica. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la plantilla orgánica? 6. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 2. La plantilla, como he dicho antes, nos gustaría, pues eso. Simplemente porque vemos según en qué concursos de trabajos o de obras, las licitaciones, hay bastante voluntad, bastante rapidez, sin embargo en la que hay la cuestión de plantilla no se ve rápida, simplemente por eso. Pasamos al siguiente punto. Punto número 4, revisión de las ordenanzas fiscales, tipos públicos y tipos de gravamen para el 2017. Bueno,
externarnos y en su caso formular la reclamación de reparos o observaciones que siguen pertinentes tras cubrir el plazo precitado si no se hubiesen presentado alegaciones, las ordenanzas se tendrán definitivamente aprobadas de conformidad con el puesto del artículo 325 del Real de Administración de la Nueva. Cuarto, mantener en los mismos parámetros que en 2016 los tipos impositivos aplicables a los diferentes impuestos municipales, así como las tarifas correspondientes al resto de ordenanzas y normas fiscales que no se modifican. Y quinto, renombrar en los casos que proceda y numerar las ordenanzas generales y fiscales y normas fiscales vigentes del Ayuntamiento de la Raga para su correcta y sistemática compilación en la forma que se señala a continuación, así como en su publicación íntegra en la página web del Ayuntamiento para la refundición de aquellas que lo precisen. Bueno, tienes la información completa de todas las ordenanzas actualmente en vigor. Lo que representa un porcentaje a la baja del 0% por el precio de licitación de la
para que la terminación del plazo de suspensión de la publicación, 15 días, a su vez, a contar este siguiente, la de la notificación de la publicación clausura 14, se deberá proceder a la firma del correspondiente contrato. Tercero, señalar del mismo modo a la empresa adjudicataria que, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares, el inicio de la ejecución de la gestión del servicio objeto del contrato deberá tener lugar en un plazo máximo de 6 meses a partir de la formalización del contrato, previa realización de las inversiones previas que le corresponden, que a su vez deberán ejecutarse con el plazo máximo de 2 meses a contar de la fecha indicada. Cuarto, este punto, si no os importa, hemos decidido hacer una modificación de última hora, porque ponía ya establecer la denominación del centro de día, con lo cual hemos pensado que sería más óptimo hacer una reunión de una comisión o valorar el tema de hacer pues, una especie de concurso popular de que la gente aporte ideas y luego haya un grupo de pues, nosotros mismos los que decidamos que sería valorar un poco el hecho de darle una denominación al centro de día, que todavía no lo tiene. Entonces, como este punto ya ponía que ya es una denominación, si os parece, lo modificamos y le ponemos que se haga una reunión de comisión para decidir la forma de cómo se define el centro de día. ¿Os parece a todos correctos? Sí. Vale. Pues quedaría más o menos, se acuerda por último, establecer una reunión o comisión para decidir la forma de cómo se elige la denominación para el Centro Rural de Atención Diurna, Centro de Día Municipal de la Cala, a los efectos de su próxima entrada en funcionamiento. Sobre las salas que se van a construir, ¿es rentable el uso inmediato?
inversión. ¿Cómo teniendo locales propios más céntricos, mayores y con una antigüedad que merece la pena conservarlos, nos vamos a dejar caer o sin utilizar para gastarnos tanta cantidad de euros o poco menos en un edificio que no es nuestro? Hoy no es nuestro. Si hacemos un poco de historia, los dos edificios, el Donado está ubicado en un terreno que era al principio del ayuntamiento, que se hizo con dinero de las familias de la Garda y que ha acabado en manos de la parroquia. Esto me recuerda a algo que ha pasado con ciertos edificios con mucho más patrimonio, como son la iglesia San Miguel, el atrio y el huerto del prior, que por cierto lo arregló el ayuntamiento, y la casa del cura que la construyó el pueblo y que por 4 euros o duros en el tiempo se hizo el dueño del arzobispado. El segundo edificio está en terreno del ayuntamiento, que se utilizó por las monjas para dar un servicio a los vecinos del pueblo y que al final el propietario, desde un principio hasta ahora, es el ayuntamiento. Los gastos del cine, si admitimos la donación, pasarían al ayuntamiento y los de las monjas, como hasta ahora, también servirían para el ayuntamiento, por lo cual aumentarían los gastos. De la otra forma, los gastos de las monjas serviría el ayuntamiento pagando, pero sería un pago solamente, un edificio. ¿Esto no es una jugada similar a la iglesia? ¿Que después de estar arreglado el dueño sea la parroquia, que el ayuntamiento siga conservando la capilla y encima me arregle el cine? Lo más normal es que el cura, yo creo, que se haga la capilla, eso lo veríamos bien en el cine porque sitio tiene, que para eso es parroquia y el ayuntamiento se gasta el dinero en edificios municipales. Nosotros pedimos que el edificio de las monjas sea la casa de cultura de la Rada, porque por metros y salas que pueden salir, podría ser un edificio más completo, céntrico y el precio de obra más rentable. Por eso vamos a votar no, aunque una donación siempre es buena, pero ya hemos dicho al principio que es un caramelo. Digamos, quieres que la iglesia monte una capilla en el edificio. Tiene que subirlo, es un kilo. Vale, vale.
Porque creo que hoy en día la cuestión de ayuntamientos son laicos, no son religiosos. No, no. Entonces había que separar ya, había que empezar a separar todo lo que es eso. La iglesia también era de, y el huerto del prior y la casa del párroco también era de ayuntamiento. Sin embargo, ya no es. Simplemente quiero tener tu exposición. Sí, 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 exposición para siempre, además. Edificios antiguos, los edificios antiguos que te has referido, ¿cuáles son? Los edificios que son más antiguos. Más antiguos, las monjas. Que necesitan. Las monjas y el frente de las monjas, que es el otro edificio, que es donde ensaya el coro y. Los dos, los dos son muy antiguos. Bastante más que lo que es la, el cine. El cine está hecho en el 56 o así. ¿Qué te basas para decir que el cine inicialmente era del pueblo y luego lo hicieron? Porque era, era del pueblo, lo hicieron con gasto de familias del pueblo. Y en el año 54-56, cuando lo hicieron, en el año 1963 pasó a ser, después, a ver, se hizo, te voy a contar la historia un poquito, si queréis. Se hizo el cine se hizo en el 54-56, no sé exactamente porque tampoco he dado un mapa de nombre, pero se hizo con dinero prestado de las familias, que luego la Junta del Cine Parroquial, se llamaba así entonces, o de familia, como si quieran distinguir. Iban pagando a las personas que habían dejado dinero para hacer la obra con intereses, no solamente devolución de dinero, sino devolución. Luego, el cine en el año 63 pasó a la parroquia por la sencilla razón de que pues las juntas que suelen pasar pues no se hacían cargo, había problemas de dinero y pasó a la. Pasó con una venta, ¿no? A la, con una venta. Pasó no, una venta ahí. Es que lo he visto yo. Te traeré el contrato. No, es que mira, yo si hubiéramos tenido el contrato que estuvisteis vosotros hablando con el cura, y si nos hubierais dado, por lo menos las escrituras hubiéramos, si no lo digo, sinceramente no tengo ningún problema en ocultarlo, pero lo digo porque no lo sé. He estado investigando y no lo he podido encontrar, por supuesto. Yo sé que en el 63. También dice, pues que si vamos a estos, también podemos decir, la arquitecta dice que es del año 63, no, perdona, en el año 58 ya había cine en el cine, en el año 58, eso hasta ahí llego, más ya no puedo llegar, y que luego se hizo el cine con dinero de los vecinos, eso sí que te lo puedo decir, y se les devolvió con intereses. En el 63, como te digo, pasó ahí, y luego la reforma de las salas que hay ahora. Se hicieron una reforma que se quitó lo que es el palco del cine con 2 millones de pesetas que regaló una vecina de La Rada para que se mantuviese. Eso no sé si sabríais, pero os lo digo. Os puedo decir el nombre, pero no viene al caso. No viene al caso. Vale. Entonces, esa es la propuesta antes de votar. O sea, ojo, que nos donan una cosa. Yo no estoy en contra de la donación, pero es que la donación conlleva. Conlleva a medio, no, que si no el tiempo lo dirá, vale. Si se quiere hacer la obra bien, 1,000,000 de euros. Ha quedado claro, tú apuestas sí. Tu lado y nosotros apostamos. Sí, 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 sí. No hay ningún problema. Vale, lo único, que si me perdonas, una última aclaración. Sí. Del contrato, ¿por qué crees o por qué opinas que puede revertirse otro viaje una vez que hacemos la reparación? ¿Puede otro viaje a la iglesia? ¿Qué ves en ese contrato que no está atado? No, en el contrato no, te voy a decir una cosa, no en el contrato, es que la iglesia y la casa del párroco era del ayuntamiento. Y sin más ni más, ahora es del arzobispado. O sea, y viendo eso, como lo vi, pues yo puedo imaginarme. Pero ¿qué ves? Que puedo imaginarme que dentro de unos años vuelva a pasar el contrato de donación, que las escrituras, si se aprueba el contrato de donación, las escrituras pasan a ser del ayuntamiento. ¿Qué te ha llevado a pensar que? Que eso luego la iglesia pueda hacer, como bien dices tú, o como que se vuelva a adueñar de ser. Te gustaría saber, y si no lo sé, porque no lo encontramos, te gustaría saber las escrituras de la casa del párroco y de la iglesia de San Miguel. Te gustaría, ¿eh? No las tengo más. En eso me baso más o menos. Me puedo equivocar, Carlos, ¿eh? No, yo, mira, has hecho unas cosas. Pero la exposición creo que nuestra base es esa. Has hecho una exposición y yo personalmente quería, como lo he dicho inicialmente, los presupuestos es una línea que debemos seguir y por la que apostamos. Vale. Pues Ángel, el mañana me gustaría añadir, yo voy a con nosotros un poco en la línea de
diferenciamos entre arzobispado e iglesia. Eso para empezar. El arzobispado es el arzobispado y la iglesia hay muchas sensibilidades. Muchas, en las cuales incluso podemos estar de acuerdo con algunas formas. La experiencia que tenemos del arzobispado en Navarra es totalmente negativa. Negativa de arriba abajo, de abajo arriba. Como muy bien dice Antonio, se matricula de iglesias y es más. En Itoiz, para que os diste cuenta, en Itoiz se matricularon hasta los cementerios. ¿Sabéis cuánto recibieron de eso? 1.679.000. Y está el cine. A mí me parece muy bien. Es que lo tenían que haber dado, no ahora, antes, pero sin ningún contrato y sin ninguna condición. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice Antonio, fueron vecinos de la Rada, y hoy me ha dicho un vecino, que es un poco historiador, que creo que lo compraron por una pesa. No sé si será cierto, porque yo, lo que me ha dicho un vecino, que es historiador. Entonces, si la iglesia quiere, la iglesia, el arzobispado, quiere darlo al ayuntamiento, igual no hacemos nada, igual hacemos una plaza, porque podemos hacer lo que nosotros queramos. Edificios. Tenemos las lumbas, aquí nadie da nada, aquí no da nada gratis, nadie. ¿No os creéis que las monjas dieron el edificio? Es que todo aquí va con dinero. Pero nos estamos enseñando un poco. No, todo va con dinero. Entonces, el tema del cine, digo, habría que hacer una valoración, lo que sí estamos todos de acuerdo. Todos, es que hace falta un centro, un salón de actos donde haya, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde? Yo creo que ya hablaba Miguel y decía, ¿por qué no en los edificios del ayuntamiento en los pisos? No, yo he dicho otras cosas. Podía haber, también se podía hacer, ¿viste? No, sí, pero no otras cosas. Hablando de otros temas, pero, de pero, ellos, pero, no, pero, no hablamos de ya, pero entre ellos también se podía hacer el centro cívico ahí, ¿o no? No sé, yo creo que es el sitio ideal, claro, pero porque lo tenemos aquí. Pero bueno, igual vendemos la casa de las monjas. No, tenemos que poner una digo, no, no, interrogante, interrogante. Igual vendemos la casa de las monjas y en el cine hacemos una plaza y el centro cívico lo hacemos en el resto de los pisos. No tengo ni idea. Por lo menos, interrogante abierta. Abierta, porque vamos a encontrar con el cine, con los edificios de las monjas. A mí me regalas el cine y no lo quiero. Lo digo sinceramente. No me regalas el edificio de las monjas y no lo quiero. Yo no habría comprado las monjas. Porque con el tiempo, Carlos, te vas a quedar con media zona vieja de la rama. ¿Eso piensas tú? No, no, es que es así, es evidente. Nos están regalando casas. ¿Lo piensas tú? Nos están regalando casas. Nos están regalando. Porque hoy día, esto hace cada 100 años, no te regalaba nadie nada. Porque de un metro cuadrado, todo el mundo se acaba de dinero. Ahora te regalan todo. Nosotros, en este punto, si nos lo dan sin condiciones, como muy bien dice Antonio, lo cogemos. Ahora, para hacer una obra con condición, no. Ahora, si nos lo dan, valoraremos dónde hacemos lo que todos estamos de acuerdo. Pero esa es un poco nuestra posición. Las condiciones están expresadas en la propuesta de acuerdo. Con lo cual, eso es lo que vamos a proceder a votar. Solo una cuestión, estáis todo el tiempo nombrando el arzobispado, pero el propietario, o sea, es la parroquia de la Raga, para hacer la diferenciación, sin más. O sea que, sí, todos vosotros propietarios, aunque no somos diferentes con el. O sea, solo una apreciación. Perdona, pero vosotros tres habéis estado antes de acá, o por lo menos habéis estado en el arzobispado. Sí, sí, varias reuniones, pero pasando, sí, lo hemos dicho además, con el párroco, ¿eh? Pues, previo hasta con el párroco y el párroco ir allí también, o sea, quiero decir, porque al final la última palabra lo tiene el párroco de la Rada. La pasta va al arzobispado, es el que dispone la tela. Está tomando un poco. Esa parte. Sí, yo lo
No
estamos de acuerdo en que se hagan reuniones 2 horas antes de las sesiones, esas reuniones que llamamos deliberación de asuntos. Tales deliberaciones son solamente información de nosotros, de varios temas, de los cuales ya habéis tomado las decisiones. No se cuenta con nosotros para poder dar como mínimo nuestra opinión, con independencia de que se trate o no de competencias atribuidas a la alcaldía de conformidad con la ley de bases del régimen local. Ponemos como ejemplo la última reunión, el día 24 de noviembre, estuvimos desde las 6:30 hasta las 8 y en que comenzó la sesión. Nos disteis información de 16 asuntos que ya estaban decididos. Entonces, para no poder dar nuestra opinión antes de la decisión, sobre dicha reunión, es una pena porque después se tratan en el pleno 2 temas, resoluciones de la alcaldía y una moción, en los que no hacemos más que levantar la mano y en menos de 12 minutos acaba el pleno. Por supuesto, la información de las 2 horas anteriores no sale en pleno en ese momento. Por ello, ni se enteran los vecinos, ya que se graba, no se graba ni en vídeo ni aparecen en las actas. Nos preguntamos para qué se publican estas actas en la página web del ayuntamiento y en tablones de anuncios si están vacías de contenido. ¿Os interesa que el pueblo se entere de los asuntos tratados y de los temas acordados o no? Quisiéramos toda la información de los asuntos por escrito en nuestro casillero, que nos reunierais para dar por lo menos nuestra opinión. Y así queremos que haya más transparencia. No significa, esa parte del escrito, que cada grupo tenga su intención, que a la hora de votar, para dar la votación que sea, pero por lo menos puede, que al final no se comente un tema y ya tenéis decidido lo que vais a hacer. Por lo menos la opinión nuestra, la de los grupos, de la mesa, no hablo con nosotros, solo hablo de los 11 concejales, o los 9, o los 8 que estén, que den su opinión, que luego a la hora de la votación ganará uno, ganará otro. Pero es un poco, la vemos vacía y nos gusta esa reunión, ¿sí? El otro día, la última, lo dijimos. Pero claro, en otro sentido. Se responderá el escrito en la siguiente sesión, pero un poco a las anotaciones que hemos hecho, yo creo que ninguna notificación se ha pasado nunca por WhatsApp. Siempre se hacen por correo electrónico las notificaciones. De hecho, mira, para que no haya ahora mismo ningún malentendido, pues todos los correos lo tiene secretaría, todos los correos que pasamos los tiene secretaría, lo tiene la administración. Cuando lleguéis a vuestros consejeros se imprime y así no hay ningún tipo de problema, porque un día se piensa de una manera, se actúa de esa manera y al día siguiente se piensa de otra manera, y con lo cual lo primero que tenemos que tener son las decisiones claras. ¿De acuerdo? Reuniones, yo creo que hacemos reuniones. Para mí hacemos reuniones. Informativas, yo creo que nunca, nunca, siempre se os ha dejado opinar en esas reuniones. Siempre se ha cogido y de hecho se han recogido las opiniones vuestras y se han plasmado en algún momento. Con lo cual, no entiendo el que digas que se realizan reuniones simplemente informativas y que no son deliberativas o participativas. Que si contamos con la gente, con el pueblo, pues claro que contamos. Por eso tenemos varias vías de información y las utilizamos para ello. Y yo creo que la gente, los temas, que la gente que se acerca aquí se le ha dado la información, con lo cual de transparencia no pecamos. La reunión del 24 de noviembre en sí, pues yo pienso que fue una reunión que sin duda 2 horas no nos estuvimos dando 2 horas información. Fue participativa. Ahora mismo no recuerdo todos los temas porque no lo he traído preparado como una asociación, como la agrupación socialista, sin más. Estoy un poco respondiendo al hilo de lo que habéis comentado. El tema de la información es un tema que no sé si cansa o... El tema de la información se utiliza, desde la oposición se utiliza año tras año. Que no hay información, pues lo puedes verificar leyendo actas hasta el 2007, 2006, hasta el año que tú quieras. Verás que siempre la oposición se queja de la falta de información. Tú has sido mayoral de 4 años, se quejaría de falta de información. Y en sus casillas en escrito. Bueno, pero en escrito... Pero no, que pedimos, ¿eh? Claro, no pedimos. No, habéis expuesto muchas más cosas que esas.
No, pero, eso... pero para escrito ya te digo, mira, desde ahora, y mira, como se queda grabado, pues, pues gracias a ello. Cuando se os pase un mail, tenéis secretaría o administración para que os impriman los mails, porque los mails ya me encargaré de que si los que recibéis vosotros los reciba tanto secretaría como administración. Y así no va a haber ningún problema vamos, de que tengáis el papel o la documentación. Un poco, si me he dejado algún punto en el siguiente pleno, lo responderemos. Sí, pero si yo creo que tengo que acotar alguna cosa más, en el siguiente pleno lo responderemos. Nosotros en este tema, el otro día ya lo dije en la reunión, el tema de los plenos, de suprimirlos, pues de alguna forma pensamos que los plenos es lo único que queda y lo más democrático que hay son los plenos. Entonces, nos da un poco pena por Carlos, por la efectividad que dice, pero claro, si vamos eliminando plenos, pensamos que. Que se quita la democracia directa, está el pleno vacío, es una pena, pero es lo único que hay, no hay otra cosa. La gente utiliza otros medios también de información. Y más que cuando ya dije, lo quitaron el peso, ¿no? El PSOE y los partidos fuertes quitaron los plenos precisamente para evitar. Lo único que quiero transmitir, Ángel, es que el número de plenos no va ligado a la transparencia, no va ligado, sino porque para el número de plenos, pues un pleno de no, como bien han dicho antes, en noviembre, que se tratan los temas, porque hagas 24 plenos no tiene más transparencia. Don Carlos, nunca os diré a vosotros que no sois transparentes. Os he dicho públicamente que sois transparentes y muchas cosas, pues mira, hacéis muy buena gestión. Lo he dicho no ahora, lo he dicho de siempre. Con todo que las cosas las digo. No hay más. O sea, ahora, tenemos diferencias, las trasladamos. Un pleno que es el público. Da una pena, a mí me veo ahí y me da mucha pena, pero vamos a mantener. Y por último, la resolución 1337 también de Zona de Desarrollo Rural sobre el
capacidad que cae para la comunidad de regantes del sector 23, las piques de refuerzo de pasar con un regadío de 23. Ahí va el 60 por día de regadío antes. ¿Alguna cuestión? Estamos todos por enterados. Y pasamos al último punto, punto número 10. 10, luego preguntas. Si alguno tiene alguna cuestión. Sobre aquello que os contaste en una reunión con la comunidad de regantes, sobre yo, que es que esa misma, sí, pues, vale. ¿Se, sí. Va, se va a meter mano, se va a cobrar? Sí, lo estamos estudiando, porque por una parte parece que sí se puede. Bueno, Carlos, estamos ahí, ¿no? Vamos a pedir informe a nuestra administración local, porque hay versiones. Lo que sí que comenté yo que era posible, pero sé que se ha rumoreado más de que se iban a votar, con lo cual tenemos que pedir informes. Hay que esperar. Porque ha habido, creo que ha habido localidades que lo han solicitado en sí y luego han tenido que tener que dar. Vale. Sí. Yo sí que quería, bueno, lo dejaremos para una próxima comisión, pero sí que quisiera indicaros, como habéis visto en la resolución de la alcaldía, se iniciará el procedimiento para la apertura del negociado de la representación del entorno de Castilla. Se ha iniciado, con lo cual se mandaron inicialmente 5 ofertas a 5 empresas, de las que hemos recibido 2. Dos ofertas. Lo que hicimos fue, hicimos una primera valoración y volvimos a dar una segunda vuelta al negociado. Y no mejoramos ninguna de las otras empresas las ofertas remitidas. Con lo cual, pues en la próxima comisión quisiera enseñaros las ofertas para poder ya, con la oferta que ha salido, digamos que ha salido más ventajosa en el aspecto de licitación, mostrarla y adjudicarle la representación del castillo. Pero no hay, para lo más ventajosa. No sé, cuestiones técnicas y económicas. De hecho, sin cosas, no tengo ni idea, ¿no? A veces lo barato ya sabes. No, más ventajosas, como es un proyecto que bien sabes, que bien hablábamos anteriormente, que hemos entrado en una convocatoria de subvención, la parte económica, que le hemos dado menos valor que la parte técnica. Y hemos dado más valor al tema de la reforestación y de mejoras posibles en el ámbito del castillo. Pues en una comisión que pues, las fechas que son, no sé si es que sean la semana que viene o como vosotros queráis, vemos las ofertas recibidas y se las va a dar. Pues sin ninguna otra observación. ¿Sí? Un detalle. Sí. ¿Por qué habéis cambiado lo de las llaves del ayuntamiento? ¿Lo habéis pasado al colegio y aquí habéis hecho? Sí, ¿era más fácil? Puede ser más fácil, pero al final el número de llaves del colegio era mayor y tampoco sabíamos, éramos conscientes del número de llaves que había del ayuntamiento rondando. Con lo cual decidimos una decisión que tomamos que era más conveniente poner nuevas y en el colegio hemos puesto los mismos móviles, pero hemos vuelto a maestrar las llaves. Para que, es que tampoco éramos conscientes del número de llaves del ayuntamiento que hay por ahí. Pocas copias y otras de. Sí, pero como de hecho a copias tenemos todos. Es una decisión que se pero es una decisión. Sí, es una decisión que tomamos por la. Del colegio sí que nos habían dicho que el número de llaves era muy, o sea, y la diferencia de bombines, sí. Y lo que hemos hecho es unificar todos los bombines a una sola llave. No recuerdo, no sé qué tiempo de tipo casi la parte del entrenamiento, cómo se cambiaba, porque es decir, un maestro tiene todas las llaves,
copia.